Boris me defraudó al país. ¿Por qué la defraudó? Porque está haciendo la embarrada en todos lados. No sabe gobernar este cabro chico, no sabe poner mano dura. Allá en el norte están entrando cualquier cantidad de inmigrantes. No estoy en contra de los inmigrantes, estoy en contra de la delincuencia. Sí. Que te roban mi auto, que te roban el tuyo, que te roban, que te asaltan. Ahora te matan y te tiran al mapocho. Por un celular. Exacto, y Boris no quiere hacer nada. ¿Para qué están los militares en Chile? Para que nosotros con nuestros impuestos coman, tengan sueldo. Entonces no sirven de nada. En los incendios, a última hora mandó a los milicos para allá. Eso no se hace, señor Boris. Porque recuerde, bien claro lo que le voy a decir. Soy una persona que va a cumplir 63 años. Nací, no había droga, no había delincuencia, no habían estafadores y no habían inmigrantes delincuentes que vienen a este país, que nos están matando de a poco a los jóvenes con la droga, a la gente adulta que le roba las cosas, le roban los teléfonos, los autos, que lo ha costado, lo hemos sacado la cresta trabajando para tener todo lo que tenemos, y él feliz de la vida. Ah, se cree Allende. Tenga cuidado, señor Boris, tenga cuidado, porque los chilenos tenemos leso, pero no somos tontos. Pensamos, de la derecha y de la izquierda pensamos. Tiene que tener su país como corresponde, por algo lo sacaron de presidente. O si no, váyase para la casa a hacer protesta como lo hacía cuando era estudiante, que ni siquiera sacó su carrera. Eso no se hace. Y lo otro que les voy a decir, me alegro que digan eso, porque quería decirlo hace tiempo. ¿Ah? Resulta de que yo soy de derecha toda la vida, pero confío en usted, me defraudó. Me defraudó porque tiene el país, los viejos, más el famoso bono de la gente, de los adultos, 20 lucas le subió a 200. ¿Cómo puede ser eso? Las mujeres no tenemos derecho a tener PGU. ¿Por qué? Porque no tenemos 65 años, no estamos muriendo antes de los 60. Estamos enfermas de las rodillas, de las caderas.